Nosotros somos constructores de instrumentos de cuerdas, ¿eh? Pues es que la gardería es, por decir así, el hospital de los instrumentos. Indispensable. Es nuestro médico de cabecera. Indispensable. Sin la gardería nuestros instrumentos se nos mueren. Los instrumentos de cuerda son muy, muy complejos, ¿sí? Se requiere madera muy vieja, ¿sí? Tiene que pasar todo un proceso de añejamiento, como cualquier vino, ¿sí? Entonces ya después se va trabajando, ¿sí? Y finalmente esta madera tiene todos los requerimientos específicos para hacer un instrumento, para un solista, para una que toca profesionalmente. Esa es la diferencia de los instrumentos chinos, de los cuales estamos invadidos. Para la música clásica el laudero es muy importante, es vital. Y con la música clásica, que ahora, gracias a Dios, en muchos aspectos está creciendo, ahí va a tener más estudiantes de violín, más estudiantes de violoncelo, más estudiantes de contrabajo. Bueno, este está instrumento. Y ya tenemos dentro del proyecto una escuela de laudería. Jalapa, que es muy húmedo, que luego viajamos, por ejemplo, a Veracruz o a México, que las diferentes temperaturas y latitudes hace que los instrumentos resientan. O sea, le pasa cualquier cosa a un instrumento y ¿con quién lo llevamos? Necesitamos un laudero, es indispensable. Y mucho más en una ciudad con un clima tan complicado para los instrumentos como lo es Jalapa. La humedad en un instrumento de madera, violines, violonchelos, ese de verdad es, a veces puede ser un asesino silencioso, ¿no? Afecta muchísimo. Muchísimo el sonido de un instrumento, la humedad. Entonces, para nosotros, como ejecutantes, como músicos, es indispensable la laudería. No podemos estar sin ellos. Un buen timbre, un buen instrumento se logra solamente con la experiencia, ¿no? A base de hacer cientos de estos instrumentos. Yo creo que un buen laudero llega a ser entre 300 o 400 instrumentos, ¿sí? La escuela de laudería, de los cuales conozco varios de ellos, grandes, grandes artistas, grandes lauderos, que se formaron en Cremona, en Italia, o sea, una de las escuelas más importantes del mundo. Entonces pienso yo que esta escuela de laudería que traen estos amigos y colegas mexicanos que están aquí en nuestra región, pues están cotizados como los mejores lauderos del mundo. Prácticamente, pues como es solamente una escuela, digamos, hay dos escuelas en el mundo, que son la escuela Mittenwald en Alemania y la Escuela Internacional de Cremona. Yo fui el que yo hice esa escuela, sí, y se le llama sistema cremonés, ¿sí?, de construcción. Mi maestro ganó el primer lugar con un instrumento hecho por mí en su taller, sí, claro, con su etiqueta y todo bajo su dirección. Ganó el primer lugar en el concurso internacional de Wienamski en Polonia, sí. Es un orgullo para mí, como siendo mexicano, haber sido dirigido en un instrumento por un laudero italiano, sí, de tanta fama como para ganar un concurso. No hay que pensar que el laudero no hace solo violines, violoncelo, contrabajo, hace también las guitarras, muchas cosas para la música popular y folclórica. O sea, la laudería tiene mucho campo. La laudería es una disciplina fundamental, tan importante como cualquiera de las otras que están alrededor de la música. Jalapa se podría decir que es, pues, la cuna de lauderos a nivel nacional. Aquí desde hace, no sé, más de 30 años comenzaron a llegar los primeros y empezaron a hacer escuela, y sí, somos afortunados a nivel nacional por contar con los mejores
lauderos aquí en Jalapa. El trabajo que se hace en laudería, tanto en guitarra como en cuerdas frotadas, es como un área, un mundo de actividades que desarrolla como esta posibilidad de entender mejor, de relacionarse mejor con el instrumento. Así como es importante conocer el periodo histórico de una obra que va a tocar, su estructura, etcétera, etcétera, también es importante conocer cómo es el instrumento que tocamos, cómo funciona, qué materiales se utilizan para ello. Y bueno, en ese entonces el único que trabajaba con guitarras, que sabía construir guitarras, era Antonio Carriedo. Y bueno, él me enseñó muchísimas cosas que yo sé ahora de laudería. Cómo reacciona la madera, por qué se hacen ciertos espesores, qué tipos de madera se usan. Y obviamente esto me permite tener un conocimiento más profundo del instrumento. Me atrevo a llamarle Toño. ¿Cómo no? Es un laudero excelente, de muchísima trayectoria realmente, respetable. Vaya, todos los que tuvimos la fortuna de tratarlo en algún momento, por supuesto que sí. Su maravilloso toque con el barniz, realmente, era algo excepcional en él. Varios alumnos míos tienen instrumentos de él, suenan muy bien, reparaciones, toda la experiencia que tiene esta persona, ¿no? En esta carrera que ya tiene años de estar en la laudería. Yo tengo un violín de él, un violín del 2004, me parece, de Antonio Mezcua, y tengo la viola, una viola que él hizo en Alemania, que la anduvo trayendo por allá, luego la mandó a México, y la anduvo mandando a Guanajuato, y finalmente esta viola cayó en mis manos cuando yo entré aquí a la Sinfónica. Me gustó tanto la viola que hasta la fecha la conservo. Me gusta mucho para lo que es música de cámara y en orquesta. Me gusta mucho, mucho más en música de cámara. Estoy ya llevo 30 años investigando sobre las maderas de este país. Somos un país extremadamente rico en biodiversidad, ¿sí? Y en climas. Y hay muchas maderas parecidas, de la misma densidad, de la misma porosidad al maple que es este, ¿sí? Por eso precisamente he trabajado con la madera mexicana para que primero no se invierta en un material que es importado, que es bastante caro, y después se pueda acceder a instrumentos buenos con madera mexicana, ¿sí? Instrumentos que de una cierta calidad, ¿sí? Yo considero que hay que darle mucho impulso, hay que ayudar a nuestros amigos lauderos de la región para que esta escuela se dé a conocer en todo México y más allá de nuestras fronteras. Y que qué bueno que gracias a ellos, los muchachos que estudian aquí en Jalapa, que estudian en el estado de Veracruz, pueden realmente hacerse de un instrumento de excelencia, como el caso de nuestros lauderos que viven en la región. Yo pienso que el futuro es muy bueno porque es justamente en las Américas y principalmente la Latina que está sucediendo muchísimo esta renovación de la música clásica, y así que van a necesitar más instrumentos. Naturalmente el futuro de la laudería está conectado con el futuro de la música. Un buen laudero va a tener mucho trabajo que quiere producir, y que ahora se está comprando de fábricas muy grandes que venden los instrumentos muy baratos. ¿Va usted a Berkham en México, a la casa estas de músicas que hay en el centro de la Ciudad de México, y encuentra usted instrumentos chinos, pero son muy malos, incluso ni siquiera son de madera, son de pasta, no sé? Primero, la economía en el país no es muy buena como para tener un instrumento hecho a mano. Y segundo, pues estamos invadidos por los instrumentos chinos, pues quieren que otra vez reciclarlos. Y son instrumentos prácticamente de usar y tirarse. Entonces, como no hay dinero, la gente quiere que se restaure y quiere reciclar los instrumentos, pero prácticamente son instrumentos para tirar a la basura después de un tiempo. Quiero también señalar que ha sido un poquito, yo creo que injusta la vida, que no todos conocemos a esos lauderos. Mismo yo, que soy músico y que conozco varios de ellos, no estoy enterado de todos estos excelentes artistas que están haciendo
estos trabajos en la región. Y después llegué yo y ya seguimos la preparación de estos jóvenes, todo, sin ayuda de la universidad. Solamente la universidad nos proporcionó un local, ¿sí? Y nosotros, yo en particular, seguí proporcionando la herramienta y todo, ¿sí? El taller de la obrería está completamente abandonado por las autoridades. No, las universidades no quieren invertir absolutamente nada, ¿sí? Sino que pues es una gran, tiene una gran orquesta con mucho prestigio, y atrás de esto tiene que haber un taller de la obrería, ¿sí? Jamás se le ha invertido un solo centavo, ¿sí? Ni en herramientas, ni en madera, ¿sí? Yo todo lo he puesto, y ahora que hay otras personas, alumnos que salieron de ahí, ya los tienen ahí haciendo algunas cosas y organizando, digamos, muestras de mercado, así, muestras de la laudería de la universidad, pero el taller sigue acéfalo, ¿sí? El taller no existe más. Me prometió que iba a haber un espacio ahí para el taller de la laudería, ahí donde se está construyendo el nuevo teatro, ¿sí? Para la orquesta, y solamente se está favoreciendo a algunas personas que salieron precisamente del taller, ¿sí? Y que tienen su taller privado, se le está dando promoción, ¿sí? para ellos, ¿sí?